Bienvenidos a la ventana del mundo outdoor. Bienvenidas a Evasión. Nos escapamos a Baqueira Beret para vivir la sensación mágica de esquiar cuando cae el día en la e-tron Ski Night. ¿Queréis saber qué es la asociación Pro Trail Runners? Nos lo cuenta su secretario general, Albert Jorquera, y la atleta Ana Comet. Y nos vamos a Perú con Marc Turralles y Bru Bussom en su apertura de la cara este del Siula Grande. El pasado 11 de febrero, la e-tron Ski Night viajó hasta el Valle de Arán para iluminar las pistas de Baqueira Beret. Apasionados del esquí se congregaron en tierras aranesas para realizar un descenso nocturno tan espectacular como único. El evento reunió a los participantes para disfrutar de la puesta del sol desde el Cap de Baqueira, uno de los puntos más altos de la estación, antes de iniciar el descenso. Estamos aquí listos para la Audi e-tron. Listos para bajar y ya tenemos muchísimas ganas. ¡Vamos! Una experiencia diferente. Poder estar por la noche, ver el atardecer, esquiar de noche y esquiar con los palos de luz, pues puede ser muy bonito y algo que hay que probar. Yo tengo muchas ganas de ver todo el contraste de luz y chispitas. Será algo mágico, estoy segura. Más de 200 esquiadores estaban dispuestos a vivir una velada mágica. En esta edición de e-tron aquí en Baqueira haremos una bajada por grupos hasta la pista de la cabana, luego cogemos el sigue de la cabana y hacemos una serpiente hasta abajo hasta el muelle. Cayó la noche y con ella empezó el festival de luces. Cuatro guías, equipados con trajes iluminados, condujeron a los valientes durante la larga travesía hasta la base. ¡Grupo 5, cómo vamos! Los bastones con luces LED dibujaron una estela inolvidable sobre la ladera de la montaña. Acabamos de hacer la primera bajada. Ha sido espectacular. Muy, muy guay. Hemos bajado rapidísimo y muy bonita. Primera bajada, brutal. Espectacular, buenísima. La estación aranesa brilló bajo el cielo nocturno con sus propias estrellas. Aquí la llegada y esto ha sido impresionante. ¡Wow! ¡Bastial! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Bastial! Una vez finalizado el descenso, los participantes pudieron disfrutar de una velada eléctrica llena de emoción a pie de pistas. El broche de oro para una velada redonda, en la que una vez más pudimos disfrutar de la estela de luz descendiendo las pistas de Baqueira Beret. Trail Runners Association es una asociación de corredores profesionales que se crea el año pasado, por un lado para luchar por sus derechos, pero también para velar y tener cuidado de aspectos claves en el futuro del desarrollo del deporte. La iniciativa ya se había intentado varias veces en el pasado de la mano de Kilian Jornet, pero no había fructificado por varios motivos.
yo creo que porque el deporte todavía no estaba en el punto necesario. Y este verano, después de Sierre Sinal, en el que hay un par de casos de dopaje, Kilian se vuelve a poner en contacto con dos corredores, con Francesco Puppi y Pascal Egli, y ellos empiezan a crear el germen de esta asociación que fructifica a finales de 2022. En la Pro Trail Runners Association es una asociación para atletas profesionales o de élite, con lo cual no todo el mundo puede formar parte, y lo que se ha decidido es que puede ser cualquier atleta que esté en el top 30 de los principales rankings que hay en el deporte, como puede ser la ITRA, UTMB o Sky Running o Golden Trail Series, y además cualquier atleta que tenga un contrato económico con una marca o sponsor. Y en la junta, el atleta español que se presentó es Pau Capell, y luego dentro de los diferentes grupos tenemos a Aroa Sio, a Virginia Pérez Mesonero, a Mario Olmedo, que por ejemplo está en antidoping, y Ana Comet, que por ejemplo está en temas de igualdad y maternidad. En Pro Trail Runners participo activamente del grupo de trabajo Women Equality. Este grupo se ha creado para luchar para los derechos de la mujer, sobre todo para la maternidad, porque en la plenitud deportiva de la mujer también está la plenitud para crear la familia, y no hay derecho de que tengamos que escoger entre una cosa y la otra. Las dos cosas son compatibles, pero tenemos que hacer que sean compatibles, tanto a nivel de sponsors, a nivel de carreras, de organizaciones, de federaciones, y para ello luchamos en este grupo. Juntos para un futuro mejor del deporte. Entonces quiere influir tanto como se pueda en temas como, por ejemplo, el tema del antidoping, hablar con las agencias antidopaje, en temas de circuitos, por ejemplo, pues intentar que haya un poco un calendario un poco unificado, que tenga un poco de sentido y que también que se considere bien a los atletas de élite. En temas medioambientales, pues obviamente proteger que haya situaciones que no se puedan dar por mucho que el deporte crezca, y luego pues obviamente avanzar en todo lo que pueda ser derechos de igualdad, de inclusividad de todo tipo de atletas. Hay mucho camino por hacer, se irá viendo por el camino, pero sí que es importante que a medida que el deporte se está desarrollando, los atletas de élite puedan tener su voz, tanto por sus propios intereses como por los intereses generales del deporte, que al final afectan no solo a la élite, sino también a los corredores amateurs. Pocos gigantes cuentan con el respeto y la admiración que despierta el Siula Grande en Perú. Una impresionante muralla de roca situada en el corazón de la cordillera de Huayhuash, cuyo pico se alza hasta los 6.345 metros sobre el nivel del mar. La cara este del Siula Grande, con un tramo final de más de 1.000 metros de desnivel, era un muro que nadie había conquistado. Hasta ahora. Los alpinistas catalanes Martu Rayas y Brubusom han sido los primeros en lograr este hito. Me llamo Martu Rayas, soy guía de alta montaña, y juntamente con Brubusom, también guía de alta montaña, aprovechamos el tiempo libre que nos permite este trabajo para escalar grandes paredes, sean aquí en Europa o fuera de Europa. Lo que nos ha llevado a irnos a Perú a escalar la pared este del Siula Grande, que todavía estaba sin ninguna ascensión. A raíz de una escalada que hicimos en el Quirichanca, al bajar de esa pared coincidimos con unos italianos que habían intentado escalar esa pared y no tuvieron suerte y tuvieron que abandonar. Al año siguiente
con su información intentamos abrir la ruta y a los 4 días tuvimos un accidente, no muy grave, pero tuvimos que bajar. Después del COVID, lesiones y así, este año finalmente pudimos intentar otra vez la escalada a la pared este del Siula Grande. Normalmente nos plantamos en estas paredes con un ego y una autoestima por las nubes, ¿no? Es un superhéroe. Y esta vez es la primera vez que me planto en una pared de estas sintiéndome muy pequeño, ¿no? Y muy vulnerable. Un mes y medio antes de partir a Perú me quitaron la bota ortopédica a raíz de una operación que me habían hecho y no tenía fuerza en el pie, me dolía y tuve que subir con el caballo hasta el campo base porque no podía andar. Y plantarte en esa pared, en esas condiciones, fue un reto mental muy, muy grande y que al final pues llegó su recompensa. La ascensión la realizamos en 6 días, 1 de aproximación y 5 de escalada, en estilo alpino, que es con la mochila, con la llevas en la mochila y sin cuerdas fijas para progresar. El Siula Grande es una de las ascensiones más exigentes de los Andes. Los desprendimientos de hielo y roca azotan constantemente sus paredes. Factor que había convertido la cara oriental del macizo peruano en un reto inquebrantable. Esa expedición la ha marcado el reto mental que suponía escalar en esa pared con tanta caída de piedras. Eran unos peligros que no dependían de nosotros, que hacía que estuviéramos muy tensos durante toda la escalada. Y en algún momento, si alguno de los dos llega a comentar de bajar, se habría bajado rápidamente. Sin duda ha sido nuestra escalada más exigente. La caída de piedras nos obligó a adaptarnos a la pared, empezando a escalar a mediodía, que es cuando dejaba dar el sol en la pared, para tener menos riesgo de que nos impactara una piedra, y terminando de escalar por la noche, que abriendo una nueva ruta en una pared tan grande, abrir esa ruta de noche, pues para orientarte dificulta mucho más la elección del camino. Al llegar a la cumbre fue muy intenso. Llevábamos muchos días escalando y poder estar allí después de tantos años de preparación, de intentos, lesiones, pues fue... Todo el día estuvimos llorando y al llegar a la cumbre pues explotamos, ¿no? Fue como un momento mágico. Que es una calma tensa porque sabes que te queda todavía bajar, pero son unas emociones que no se pueden traducir.
transmitir. La escalada de la cara este del Siula Grande nos recuerda que los límites están para superarlos y que en un mundo que creemos totalmente conocido, todavía quedan maravillas vírgenes por descubrir y conquistar. Gratis.